Good Good evening. evening. Good Hello. evening. Welcome. Good to see you. Good evening, teacher. Hello. Hello. Are you ready for today's class? Yes. Yes, they're ready. Excellent. Okay, let's check the attendance. Blanca Esmeralda. Brian Alexis. Present teacher. Present. Excellent. Christian. Present teacher, present Blanca Esmeralda. Okay, Blanca. Douglas. Douglas Omar. Julia Mercedes. Dice, disculpe, me mencionó, ¿verdad? Christian, yes, Present. Julia Mercedes, Present. Karen Abigail, Catherine Yvonne, Present. okay, Catherine Abigail. Lizeth Ivania. Mayerly. María Araceli. Present teacher. Okay. Miguel Tomás. Present Okay, Miguel. Mirna Elizabeth. teacher. Excelente. Nubia. Rosalía. Present teacher. Okay. Rosalía. Samuel. Rosalía. Samuel, no. Sandra. Present. Great. Susana Jimena. Es el día. Excelente. Ubaldo. Present. Welcome back. Violeta. Violeta Elizabeth. Thank you. You're welcome. Present teacher. Okay. Present teacher. Wendy. Zuleima. Present. Okay. And Zulma. Good evening. Present. Excellent. Great. Vamos a ver los que vinieron late. Adriana Beatriz. Present. Ah, late. Me voy a poner late. Ana Ruth. Present. Okay. Douglas. Karen Flores. Catherine Portillo. Present. Okay. Lisette. Mayerly. Present. Okay. Rosalía. Samuel. Okay. Today we are going to talk about syllable stress. In syllable stress, it's like la sílaba tónica in Spanish, right? So in English, we also have a syllable stress in the words. Aunque en inglés no se usa
la tilde, como en español, pero sí, siempre hay una sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Entonces, a eso se le llama the syllable stress. Para los que ya estuvieron trabajando en la plataforma, ¿cuáles son las dos reglas que mencionan ahí en la plataforma con respecto a la syllable stress? ¿No han trabajado la plataforma? Ay, mis niños. Vaya, muy bien. Las dos reglas que menciona con respecto a la syllable stress es que, primero, solamente se pueden estresar las vowels. O sea que la mayor entonación siempre va a ir en una vowel, que es casi igual que en español también, ¿verdad? Siempre la mayor fuerza va en la vocal. Y la otra es que solamente se puede estresar una sílaba por palabra, que igual que en español, ¿verdad? No tenemos, dice que en algunos casos cuando las palabras son muy largas, sí puede tener dos, pero son como excepciones. Pero como por regla general, you only can stress one syllable. Okay? And then we have some examples. Okay, they use numbers for examples. Okay, they use numbers. Well, we have first countries. Okay, tenemos first with two syllables, okay, three syllables. Okay, we have China, okay, the syllable stress is in the first syllable, China, Turkey. And then we have in the second syllable, Japan, Brazil. Okay. Canada. Correct. Then we have three syllables. Canada. Okay. Canada. Canada. Mexico. Mexico. Then we have in the second syllable, Morocco. Morocco. Okay. Or in the middle, Malaysia. Malaysia. Okay. And then we have here some more examples. Okay, for example, English. In which category you will write English? How many syllables? ¿Cuántas sílabas tiene English? Two. Two. ¿Y en qué categoría entraría? English, okay, the first syllable. Then we have Mexican. How many syllables? Three. Okay, ¿y en cuál categoría entraría? Mexican. The first syllable. Spanish. How many syllables? Spanish, no. Dos. Two, okay. Mm-hmm. ¿Y en dónde estaría the syllable stress? Spanish. Spanish. Two or three? Two. Okay. Spanish. Okay, muy bien. Honduras. Three. ¿Y a dónde iría el syllable stress? Mex. Honduras. Honduras. Yes, here. Yes. Arabic. Three. Correct. Three. Arabic. Y sería en cuál sílaba? En la primera. No, in the second. Three. Arabic. Chinese. Entonces, en three. Three. Are you sure?
Chai y en la cuarta. Chinese. Vaya, aquí chai. Tienen que tener cuidado porque en inglés las sílabas se dividen diferente que en español. En español las solemos dividir consonante vocal, ¿verdad? Entonces, cuando hay una consonante con una vocal, esa es una sílaba. Pero en inglés, no. En inglés se dividen de acuerdo a la pronunciation. Entonces, por ejemplo, si yo digo Chinese, ¿cuántas sílabas hay? Dos. Only two. Aunque usted puede ver, por ejemplo, Chinese. Pero como no se pronuncia así, porque esta no se pronuncia, sino que se pronuncia esta junta, Chinese, se convierte solo en two syllables. Entonces, por eso no se deje guiar solamente por cómo se ve la palabra o cómo se escribe, sino que trate de pronunciarla y de contar la cantidad de sílabas. Entonces, para que le sea más fácil identificar. ¿Y en cuál estaría la syllable stress? Ni. Chai. Chinese. En la segunda. Two syllables. Okay. Korean. Two syllables. Two, are you sure? Korean. Three. There are three syllables. ¿Y a dónde iría the syllable stress? Two. Korean, correct. In the second syllable. Peru. Korean. Peru. Two syllables and a U. Two syllables and in the second. The Peru. Second syllable. Yes, in the second syllable. Okay. Ahora, to do more exercises. Well, questions? Preguntas? Si no, vamos a otros ejercicios. No? Clear? Very clear? Clear. Okay. A ver. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio siempre con stress syllables. Acá nos aparecen, obviamente, el círculo, which is bigger, this is that it has the stress, okay? The stress. Okay, so vamos a ver, Blanca, number one, which is the word? Mire, tiene que tener three syllables, y the stress syllable is in the middle. Okay, Blanca me va a hacer la primera. La number two, Violeta. Number three, Christian. Okay, me las van diciendo cuando ya las encuentren. Question. Question. Are you sure? Respuesta definitiva. Yes, I'm a three. En la tree. A usted le toca la primera. ¿Qué palabra sería? Tiene que tener tres sílabas y la mayor entonación tiene que ir en medio. Advance. Advance. Esta entonces. Sí. Ok, Violeta. Violeta. Violeta Elizabeth. In habitat. Okay. Christian. Intermediate. Okay. Vamos a ver. La number four, Mirna. Number five, Catherine Funes. Number six, Zulma. And the last one, Miguel. Okay, Mirna, number four.
Estoy pensando. Okay, Catherine. Podría ser. ¿Cuál sería? La esa la number five. Question. Elementary. Question. Elementary. Okay, Zulma. Pues yo creí que era question. No, porque tiene. La suya tiene que tener cuatro sílabas. A cuatro. Question. Ah, perdón. Ajá. La suya tiene refrigerator. 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 Ok, esa. Y. Ah, yo creo que se equivocó alguien por ahí. ¿Y la última? Ah, Miguel, le salió fácil. ¿Are you agree, Miguel? Sí. Kindheart. Sí, ya lo vio todo. Ok, let's check. Ah, un montón de malas. Only Navid. Vaya, muy bien. Vaya, volvámoslo a hacer. Última oportunidad. Vaya, cuenten bien las sílabas, porque ese es el problema, que no están contando bien las sílabas. Vaya, esta ya sabemos que estaba correcta. Era la number three. Vaya, vamos a ver. Era en la two, parece esa. Number two. Question. Inhabitant. Question. Question solo tiene... Three. Question. Dos sílabas. Dice, porque a mí me salió mal la number three y... Yo había puesto elementary. Entonces el de arriba estaba bueno. Elementary. Tiene five. Elementary. Por eso le decía que Inhabitant estaba en la parte de arriba, en la dos, en el number two. Inhabitant. Tiene four syllables. Seguro. No. Fue la única que salió buena. De ahí todos salieron malos. Teacher, creo que question iría en la six, en la number six. Question. Ok, 1, 2, 3. Question. Ok, muy bien. La otra. Elementary en la number four. Number four. Elementary. No. Number four. Ah, yes. Es el number five. Es el number five. Yes, thank you. Okay, otra. Advance. Her, creo que en la number advance. Seven. Advance. Okay. En la dos. Idea. En la dos. No. Advance. Advance number seven. Advance. Number seven. Okay. Refrigerator number one. Refrigerator. Tiene cinco. Intermediate no es el number five. Intermediate. Tiene cuatro. Inherited, creo que es en la cinco. No, refrigerator es number five. Intermediate number one. Sí, vamos a ver. Refrigerator. Ajá. Yes. Refrigerator. Okay. Intermediate number one. Intermediate, ok. ¿Y la última? Kindheart. Ok, vamos a ver. Kindheart. Todas mal. Only two. Ah, vamos a ver. Vaya, pero ya está más fácil. Only two. Bueno, esto sí está correcto. Refrigerator, question, Navita number, también. Number. Elementary number one. ¿En qué número es la mala? Estaba en la number four. Ajá, y question. King Heart en la number four. Yeah, intermediate.
Number Intermediate and advanced. La tercera es la vencida. Cross your fingers. No, hombre. Y que la pusimos al revés todas otra vez. Pero ahí no queda otra. Okay, well, I'm going to send you the link. You can keep in practice. Teacher, okay. Una pregunta. Cuando comienza con una vocal, por ejemplo, que dijera, ay, ya no están las palabras, pero si fuera E-R-E, por ejemplo, eso, o sea, se pronuncian, ahí hay dos vocales. ¿Cuál? E. Aquí, elementary. Elementary, yes. Entonces, elementary, yes. Son separadas. Ah, E sería una sílaba, uh-huh. E solita. Yes, porque se pronuncia separada. No es L, no es elementary, sino que es elementary. Ah, ok, gracias. Okay. Que lo va intercalando el juego, ¿verdad? Va intercalando los lugares. Por eso es que salieron malos. Sí, los mueve los lugares. Ok. Ok, bueno, ahí se los dejo para que practiquen. Muy bien, and then we have with numbers. Syllable stress with numbers. Muy bien. We have numbers from 11 to 103 or 103. Okay, y dice que es importante que diferenciemos bien o que hagamos bien la stress syllable porque a veces eso hace la diferencia entre palabras. Entonces, por ejemplo, en inglés hay palabras que se escriben igual, pero se pronuncian diferente y por eso tienen un significado diferente. Okay, for example, I can say this word. Okay, how do you pronounce this word? Ahí se las mandé en el chat. ¿Cómo la pronuncian? Dessert. 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 Okay. Dessert. Muy bien. Si usted la pronuncia con the syllable of stress in the first syllable, dessert. Okay. It's like chocolate cake or cheesecake or cualquiera de los postres. But if cupcake. You say cupcakes. But if you say dessert with the stress syllable in the second syllable, dessert, okay, dessert and dessert, okay, dessert, it's the place, when it is hot and the sun is hard. Okay, entonces tiene dos significados diferentes dependiendo de dónde usted haga the syllable stress. Entonces por eso es importante que lo haga correctamente, porque si no tiende a confundir, se tiende a confundir la palabra. Y ese es uno de los ejemplos que les ponen acá. Por ejemplo, 13, okay, tiene la sílaba tónica in the last one. 13, and we have 30 in the first syllable, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Que si bien cuando usted lee los números, no hay como, ay, no, cómo me voy a confundir en eso, but when you listen, okay, they are very similar. So you have to listen
Where is the stress syllable? Entonces, eso le va a dar pistas también para poder entender mejor las palabras. Okay, we're going to practice the numbers. Okay, we're going to read. Okay, vamos a ir en el orden que me aparecen acá. Okay, empezamos con, you're going to read one number each. Okay, empezamos con Blanca, Cristian y Katherine Portillo. 11. 2. Okay, 11. Only 11, Blanca. Only one number. Then Christian. Continue. 12. 12. Mm-hmm. Catherine. 13. ¿A dónde iba? 13. Ajá. 13. 13. 13. Correct. Okay, Ubaldo. 14. Catherine Funes. 15. Miguel. 16. Nubia. 17. Again, Nubia. 17. 17. 17. Okay. Right? Adriana. 17. 17. Más largo. 18. Okay, un poquito más pronunciada la última. 18. Teacher. Yes. Una pregunta. The 17 is 3 syllables. 17. Yes. Okay. Thank you. Okay, vamos con Suleyma. 19. Okay. Ana Ruth. 19. Ana Ruth, the next number. 20. Yes. Jimena. Es que se me traba el 21. Ok, Violeta. 22. Okay. Sandra. 23. Okay. Araceli. 24. Mayerly. 25. Okay. Julia. 26. Eduardo. 28. Okay. Oh, perdón. Sorry, 27. 27, yes. Brian. Más 20, alto que 28. 28. Sure, sí. Okay. A ver, ya pasaron todos. Muy bien, then we have 30, 40, 50, 70, 80, 90, and 100. Y luego de 100, 101, 102, 103. Bye. Yes, Christian. Teacher, una pregunta. ¿Cuál es la pronunciación correcta de 20? ¿20 o 20? Cualquiera de las dos. ¿20? Las dos son or válidas. 20, yes. 20 okay. O 20. Okay, thanks. Mm-hmm. Por lo general, 20 is like the British English, 20. And 20 is the American English. Okay. Como cuando
estuvimos en la primera sección, no hicimos el dictado. ¿Se acuerdan? Porque we didn't have enough time. But today, yes, we are going to do a dictation practice. Are you ready? Are you ready? You are going to type the numbers. You are going to type the numbers. Okay. Ready? Ah, bueno, tenemos, ya vimos 100. Okay, pero pues que les diga 200. Si les digo 200, ¿cuál sería? 200. 200. 200. 300. 300. 900. Okay, bye. Ready, pues. ¿Y cómo se dice mil, teacher? 1,000. ¿Cómo? 1,000. 1,000. Gracias. Vaya, vamos entonces. ¿Lo vamos a poner en el chat o no? Yes, in the chat. You're going to type. Ah, okay. 530. Okay, Mayerly, yes, correct. ¿Y los demás? Ah, y letters. No, 500, Ovaldo. 530. You can type numbers. You can type numbers. 30. Okay. 40. Así será. Y tengo el feeling de que se copiaron ahí. Vaya, vamos al next. Siguiente. Vale, no se tarden mucho, pues. You have to be ready. Sorry, teacher. Yo pensé que era escribirla. Ok. Ah, es en español. No, it's in numbers. Numbers, no letters. Numbers. Numbers, numbers. Ok. Vale, vamos con el siguiente. Listo. 729. 700. 729, not 21. 20. Y dije 700, not 600. 729. Okay, Miguel, what happened? 20. Catherine Funes. Nubia. All right, next. 150. 60. 60. Wow. Ana Ruth, error de dedo. Yes, sorry. 150. Miss, una pregunta. Yes. Siempre tiene que ir el I. No, por eso les aparece entre paréntesis. Puede ser 150 or 150. Ambas son válidas. Yes. Ok, thank you. Ok, next. Vaya, hoy voy a ir más rápido, ya no lo voy a esperar tanto. Bye. Bye. 719. 719. ¿Ya ven? Hasta ahorita ningún correcto. Hasta ahorita. Y Araceli, Nubia, Ana Ruth. 19, no 90. 19. 719. No 90. Michelle. Y si nos pregunta a cada uno, a ver si. Porque creo que al final ya nos copiamos. Ay, o sea que lo está mintiendo Christian. No, es que en serio, bueno, la primera no me la vio a mí, me dijo que no la había puesto y estaba en medio de toda la 790. Pero ya luego salió todo el listado de la cerveza. Creo que sale individualmente.
Unas tres individuales, unas tres. Tres. Oh, chica, only one. No, only one. Vaya, pero rápido. Vaya. Zulma, 110. 100 es 100 and 10. 110. Sandra, 525. 900. Okay, Catherine Funes, 154. ¿Me podría repetir? 154. 100 me dijo, ¿verdad? Perdón, es que me está fallando el inter, entonces se me queda pausada la. Yes. 154. 154. Okay. Mirna, Miguel, 215. Es 100, dijo, ¿verdad? 215. Ah, pues 259. 215. Ah, pues sería 250. 215 es. Ah, ya vi los que estaban copiando. Okay, Araceli.
Six. No le dé copia. 623. Yes. En Nubia, 110. Ay, salió, creo. Nubia. Nubia. 110. Hola. Hola, hola. Hola, aquí estoy, que me está fallando el internet. Ah, ok. 110. Yes. Así que escuché, pero no sé qué está cortándose todo. Ah, solo que se le fue un cero de más. Ah, siento agua. Es que no escuché bien porque se está yendo el internet. Siento, usted se me paraliza y yo no. Ok. Vaya, ahí nos vamos a quedar ahí porque si no, no vamos a ver lo demás de la clase. Vaya. Then, además de los numbers, we are going to practice double H questions. Bueno, como no han trabajado en la plataforma, ayer hicimos uno de los ejercicios ya de la plataforma. Este ya lo pueden hacer, el 3.4. Esto lo realizamos ayer. Teacher, yo tengo, yes? Creo, puede bajar un poquito, es que creo que en esas... En el it's, en el de en la, última, no la pude hacer yo. Una nada más que no me salió. No, no es esa, es en otra. No, so, es la de I am from, arriba es. No, I'm not. Esto. No, I'm not, I'm from Perú. Era en la tercera. First suele un poquito, teacher. Allí. Esta. Dice, ajá. Celine Celine and Carlos from Mexico. No, they are not. Esa. Y esa. La B. La siguiente, esta. They are from Brazil. Esa es la que no la tira bien así, aunque uno le ponga they. Pero con el verbo. They are. They are. Ajá. They are o they are from Brazil. Ajá, y no la tira bien, fíjese, teacher. No, a veces que no la tire bien. Yo lo estaba haciendo y... A veces el palito, ¿cómo se le dice? Ah, el apóstrofe. Ajá, no lo agarra de la computadora. Porque usted puede poner they are separado y no lo agarra así. Sino tampoco. Tiene que ponerlo junto, pero a veces el apóstrofe no lo agarra. Tuve que copiarlo, el they junto de otro lado y pegarlo, y ahí sí me lo agarró. Pero sí lo agarra. El apóstrofe. Si lo pone separado. No me lo agarró la vez pasada a mí. Yo bueno, lo igual dejé así. Igual en el lead se está parando. Tuve que copiarlo aparte del lead porque no me agarraba el apóstrofe. Bien raro. Y tiene que ir en mayúscula la primera. Yes. They are. Ok. Muy bien, este lo hicimos ayer, este ejercicio. Solo que lo hicimos en el libro. O sea, no lo hicimos en la plataforma, sino que lo trabajamos en el libro. Y vamos a ver. We have the double H questions with B. Ah, pero teníamos la conversation. Yo tengo un error, pero es en el midterm de la sección 3. Me sale, no sé cuál es, en serio que no sé cuál es. Creo que es en el último examen. Este es el midterm, ¿no? ¿Verdad? No, después no. De este. En la section 3. Sí, section. Esta, complete the conversation. Sí.
Es en la B. En esa de over there. No sé qué va ahí. Ya puse de todo y no me agarra, no me acepta. Excuse me, are you Mr. Brown? Y este no viene con audio, no. No, no viene con no, audio. No, I'm not. He's. Así le puso. Le puse, sí, le puse he le, y nada. He's over there. My y me lo toma malo. Es his. O con with contraction. Se lo puse con yo, contracción y se lo puse sin contracción y no me lo acepta de ninguna forma. Eso es lo que les estoy diciendo. Que no agarra las contracciones o no agarra el he is. Y bien raro, tuve que ir a Google a copiarlo y pegarlo la contracción y ahí sí ya me lo agarró. Pero no sé por qué no lo agarra cuando uno lo pone. En esa creo que es she is, no he is, sino she is. Sí, she is, es porque... Ah, Nicole. It's a girl. Yes. Uh-huh. A mí sí me la agarró así. Yes. Ah, porque es Mrs. Mrs. Yes. Brown. Excuse me. Yes. Brown. Thank you. Okay, so let's practice the conversation. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing. Any questions about vocabulary? Vocabulary questions? No? No. What about cute? What is cute? Lindo. Como tierno. Which one? Twelve. My sister Tammy, she's only 12. 12. 12, it's the number. She's only 12. Okay. 12. Mm-hmm. The number. 12. No more? I bet. I bet. What is the meaning of that? I bet he's nice. Apostar, ¿verdad? Uh-huh. Apuesto. Ah, pues yo, ajá, yo apuesto uh-huh. que él es bueno. Uh-huh. Yes. Okay, so let's practice. Okay, let's start with Adriana Portillo and Rosalía. Adriana, you're going to be Emma and Rosalía Gio. Miss, puede hacer un poquito más grande la diapositiva porque no se ve muy bien. Las puedes ampliar así como que le estás dando zoom con los dedos. Me escucho. Es que estoy con el teléfono, porque no me sirve la cosa. Yes. Me escucho. Yes. Okay. Empiezo yo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Who's that? He's my brother. Wow. He's good. What is his name? James. A ver, stop. He's cute. No good. Cute. Cute. Y luego tenemos la contracción. Well, he's cute.
What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you. And now two boys. A ver, Waldo and Christian. Okay, Emma, yo soy Emma. Okay. yo soy Jill. Ah, yo soy Jill. Okay. Yo soy Emma, entonces. Dale. Who's that? He's my brother. Guess who's that? Tengo que hacer la expresión. Who's that? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Uy, qué feo suena. Who's that? Es como está hablando de una picture, en una foto, no en sí de la persona. Ajá. What? Who's that? He's my brother. Se oye raro, pero va a decir, wow, he's cute. What his name? James. We call him Jim. You can change, pueden cambiar en lugar de brother una sister para que. Okay. Oh, yes. Uh-huh. Yes, please. Yes. Okay, de nuevo, otra vez. Yes. Okay. Who's that? Ah, entonces preguntar, who's that? Yo te voy a contestar, she's my sister. Wow, he's cute. ¿Cómo que she? She's cute. What's his name? Her name. Ninochka. We call him Jim. We call her because it's she. Call her. call her Jim. Oh, how old is she? She's 21 years old. What's she like? I bet she's nice. Yes. Nice. Yes, she is. And she's very smart too. And what's that? Who's that? Who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, yeah. Thank you. Muy bien, the last two volunteers. A ver, two volunteers. Okay, Esmeralda. Esmeralda and Catherine. Okay, Esmeralda and Catherine. Yo soy Emma. Who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. Whoa, he's good. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart. And who's that? Who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby on the family. Excellent. Okay, only be careful with nice. Nice. And nice. Cute. Uh-huh. Nice. Cute. Okay, then we have time for two more volunteers. Nubia. Okay, Sandra and Nubia.
Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, wow, all his hair. How old? Oh, how old is he? He is 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And what that? Who's that? And who's that? Right? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you. Muy bien. So, okay, only let me check if anyone else came late. Douglas, not here. Karen Abigail. Lisette. Rosalía. Samuel, Wendy, ¿no? Muy bien, entonces recuerde trabajar en la plataforma. Ya puede trabajar los ejercicios de la section 3. ¿Ok? Porque recuerde que el día jueves van a estar tomando nota de la plataforma. Entonces solamente we have only 3 exercises. And if you have questions, we can check them tomorrow. Si alguien tiene alguna pregunta de los ejercicios o le salió algo con lo que tuvo problemas, ese lo podemos ver el día de mañana. Okay, and we missed 2 minutes. We have 2 more minutes. Yo creo que podemos hacer uno de los ejercicios en 2 minutes. Look. Mm-hmm. Look. Who's that? Who's that? Who's that? Okay. Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Ching Q. Where's he from? He's from China. Okay, vamos a la conversation 2. Serhat. Where are you from? I'm from Turkey. Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? What's Istanbul like? Okay. My last name is Erdogan. What's your last name? Okay. Hi, John. How are you? How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? What's she like? Porque dice she's really friendly. How old is she? She's 28 years old. She's 28 years old. Así que ya pueden hacer esta. Hicimos 2 de 3. Así que solo les quedaría 1 exercise.
and the midterm, right? Okay, ahí está. Okay, now yes, it's time. So, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Be punctual, please. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Have a nice day. See you. Bye-bye. Bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.